Kaixo. Bienvenidos y bienvenidas al espacio de noticias de Euskal Herria Bildu. Durante las próximas tres semanas haremos un repaso diario de las principales propuestas de Euskal Herria Bildu. Aquí tenéis un espacio para seguir el día a día de esta campaña. En este primer programa resumiremos lo que ha dado este fin de semana. El sábado, Laura Mintegi y Xabier Olano participaron en una mesa redonda en Donostia. En ella defendieron que hay otra manera de construir la economía. Veamos el vídeo. El pasado sábado presentamos nuestras principales propuestas relacionadas con el modelo económico y de hacienda que pretendemos impulsar en el próximo gobierno de Gasteiz. En una conferencia participativa que tuvo lugar en el Palacio Miramar de Donostia, Laura Mintegi y el responsable de esta área en el equipo de gobierno, Xabier Olano, desgranaron las propuestas para llevar a cabo una política progresista en esta materia. Xabier Olano explicó los cambios fiscales que proponemos para tener otro modelo fiscal más equitativo y más justo. Seguidamente, Laura Mintegi explicó cómo se construirá un sector público fuerte con ese dinero que se logrará desde esa fiscalidad más justa. Hacer las cosas de otra manera. ¿Recaudar dinero para qué? Recaudar dinero para poner un sector público fuerte que sea capaz de proteger a todos sus ciudadanos, a todas sus ciudadanas, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de que nadie pierda su vivienda. Ayer domingo, varios miembros de la coalición dieron a conocer un acto nacional por la independencia, que se celebrará el 13 de octubre en el BEC de Baracaldo. En el acto reivindicará que ha llegado la hora de construir un Estado vasco. Euskal Herria Bildu koalizioak ekitaldi nazional eta erraldoia egingo du datorren urriaren 13an Barakaldoko beken. Euskal Herri osoko herritarren bilgune zabal eta anitza bilakatuko da egun horretan bekeko aretoan. Eta zertarako, independentzia aldarrikatzeko. Estatu libre bat Europan sortzeko. Hori da adierazi nahi duguna. Argi eta ozen. Entzun nahi ez dutenei, konstituzioa inposatuen izenean gure eskubideak bahitzen dituztenei. Argi eta ozen. Estatu libre bat Europan. Queremos recordaros que en la página web de ehbildu.net tenéis más información sobre los actos y una amplia agenda. Con esto nos despedimos hasta mañana, pero primero os queremos mostrar nuestra proposición sobre los desahucios mediante este vídeo. Hasta mañana. La vivienda es un derecho básico para todas las personas. Para evitar los desahucios y que nadie acabe en la calle, Euskal Herria Bildu quiere poner en marcha las siguientes medidas. Cuando una persona no pueda continuar pagando su hipoteca, se procederá a la suspensión extraordinaria de su crédito hipotecario. La propiedad de la casa pasaría del banco a una entidad pública para que ésta gestione la propiedad inmobiliaria. Dicha entidad pública establecería un alquiler social a las personas que soliciten la suspensión de su crédito hipotecario. Ese alquiler social se calcularía según el poder adquisitivo de la familia, ascendiendo a un 15% del total de los ingresos. Al concluir la situación de emergencia, la persona afectada retomaría el pago de su hipoteca a la entidad pública encargada de gestionarla.